Muchas gracias, compañero control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Mucha atención a este informe porque nuevamente agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público han llegado a Inversiones Estratégicas de Honduras, Inves Honduras. Todos recordarán este procedimiento que están llevando por varias líneas de investigación en el transcurso de la pandemia. Hospitales móviles, la cuestión de las mascarillas y otras compras que hicieron los ex directivos de Inves Honduras, que todavía está en proceso judicial. Así es que esta mañana han llegado nuevamente al edificio de Inversiones Estratégicas de Honduras, Inves de Honduras, agentes de la ATIC, han sacado o secuestrado algunos documentos para revisiones que están llevando en estas líneas de investigación y que están engrosando este expediente investigativo para continuar con algunos requerimientos fiscales, si es que así lo estiman conveniente en la investigación que está arrojando todo este trabajo que están realizando de cara a esto, compras de los hospitales móviles, la adquisición de material de bioseguridad, el caso de mascarillas y otros que se compraron en el proceso de toda la pandemia. Así es que, así como llegaron, no fue mucho tiempo que estuvieron dentro de las instalaciones de Inves Honduras, como ustedes pueden apreciar al momento que los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal salían del edificio de Inversiones Estratégicas de Honduras, Inves. Más adelante tendremos más detalles ya con autoridades del Ministerio Público, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, sobre esta nueva visita que la ATIC tuvo al edificio de Inves Honduras. Nuestro contacto a esta hora del día, junto a José de